Bueno, José, cuéntanos, ¿qué se siente al volver a plantar en la sección especial? Pues nada, la sección especial, desde luego, es que, como el nombre indica, es especial. Y es cierto que creo que hacía 2 o 3 años que no plantaba en la sección. Y muy, muy bien, con muchas ganas, y estos 2 años que no he estado, pues me ha servido para reflexionar. O sea, yo creo que ha sido bueno el alejarme de la competición así fuerte durante un espacio de tiempo. Y nada, y vuelvo a la especial, y yo creo que no hay otro sitio mejor que, o sea, creo que es el mejor sitio donde puedo plantar, en convento. Y bueno, ya de hecho, solo hacer convento, pues ya es, para mí ya es un éxito. Cuéntanos, ¿qué tienes pensado para este año? ¿Cuál es el lema de la falla? Pues bueno, el lema de la falla es abecedari artesa, y hemos intentado hacer una falla pues lo más completa posible. Yo creo que es una falla didáctica, porque vamos a tratar sobre todas las letras del abecedario y acoplando a cada letra un oficio artesano de Valencia, porque las fallas, desde luego, es que creo que se nutren, creo que serían inconcebibles sin la artesanía de nuestros artesanos. Entonces, va a ser una falla didáctica, o sea, muy, muy de la tierra, y nada, yo creo que me permite pues mucha ornamentación, va a ser una falla en la que creo que me puedo lucir. Y sobre todo, yo creo que, yo siempre lo digo, o sea, creo que el reto es superarse a sí mismo, porque, o sea, quiero intentar ofrecer algo totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora, y sorprender y intentar gustar. Bueno, aquí a nuestra espalda tenemos una parte de la representación de la falla. ¿Qué nos puedes decir? Pues en este caso es un abuelo, que las figuras así principales son 3 abuelos, y en este caso esta es la letra G, es el ceramista, que está pintando pues cerámica de Manises. Y ya por último, José, cuéntanos un poco características en general de la falla. Pues características... Realmente es una falla que estoy haciendo, o sea, el proyecto, lo que es el boceto, no es un proyecto nada cerrado, entonces es un proyecto que va a estar abierto hasta prácticamente el final. En principio, o sea, quiero que sea una falla, que la composición sea equilibrada, o sea, los colores que buscar que tenga un buen contraste y una gama de color atractiva. Y bueno, creo que sería una falla elegante, que se vea que también está muy pensada para convento, y nada, y que se note que sí que, pues eso, da un pasito más en algo. O sea, siempre intento estar un poquito en ese buscar que el espectador pues encuentre cosas nuevas. Yo creo que sí que lo voy a conseguir. Pues muy bien, José, pues muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. A vosotros.